Sofelita, te dejaron la vara muy alta, estuvo muy bien saboreado. Mirá los celulares que salen, como si ahora vayamos a cantar. Voy a cantar. Bien. Bueno, yo estoy desempleada y ahora voy a probar una nueva versión. Perfecto. Voy a rapear. La nuestra le has puesto como título a tu charla. Sí. ¿Por qué? Para, porque me hacen gesto, ¿no? Porque tenemos acá a Bilardo y a Menotti. ¿Qué pasa, chicos? Pónganse de acuerdo. ¿Mi micrófono? Bien, ¿ahí? Un poco más arriba el micrófono. Va. Ay, que yo mire al público, dice Nico, que es Muscari, en este caso. Un desarrollo escénico. Bueno, él tiene una trayectoria muy larga, bueno, no importa. Bien, los voy a mirar a ustedes ahora por pedido de Nico Bonda. No voy a mirar al interlocutor. No te sientas ofendida, ¿eh? Ya bien. Me ofendí. Bien. Ofelita, te escuchamos, amiga. Tenés a tu cargo el cierre del segundo Encuentro Nacional de Orcos Anónimos. No me hace feliz eso. Bien, bueno, asumí la responsabilidad, querida. No, estuvo muy increíble y eso pensé en bajarme a último momento. Tenía hasta una cosa medio misteriosa, interesante, que sí, me bajé. Sí, estaba lindo. A mí me iba a parecer que vos mentías porque ya en el Orcos anterior parece que prometiste que yo iba. Yo lo prometí, sí. Y la gente te preguntó, ¿qué onda? No, no. Sí. Yo prometí al aire que vos ibas a estar. Y no. Y en un momento la gente pidió por vos y vos no estabas. Mm. Bueno, pero estás acá. Construye una mitología. Exactamente. Bueno, estoy un poco nerviosa porque es un lugar. Es un señor escenario. Sí. Pero además es menester aclarar que estoy fuera de práctica. De la práctica oral en general. Hace mucho no hablo en un lugar. Mierda, carajo. Hace desde mucho diciembre que no hablas. En diciembre hice una nota, pero hablar, tener a los compañeros acá, una inquisición en vivo, da más miedo. Y además de no estar, estar fuera de práctica de lo oral en general, no es que yo estaba acostumbrada a tener que ponerle palabra a una experiencia política tan psiquiátrica, ¿no? No es como algo que venía practicando de toda mi vida, en lo que me formé. Estamos como conociéndolo. Te tocaron épocas bastante de mierda igual también para tu. Sí, realmente. ¿Por qué? Hagámoslo por Ofelia al menos, gente. No, solo me estoy dedicando más o menos a intervenir en un pequeño plano que es carpetear. Libertarios. Carpetear libertarios. A eso por ahora me estoy dedicando a tuitear sueldos de libertarios. No sé qué día de junio fue el que yo terminé de resolver que no iba a ser legisladora y con eso vi venir una tan linda oportunidad, sí, que es como ir recordándoles permanentemente que yo les estoy pagando el sueldo, así que más le vale que más o menos hagan un buen laburo. Y los que tuiteaban que antes de cobrar un peso del Estado preferían estar colgados en Plaza de Mayo, ahora cobran 2,5 palos, ¿no? Así que les recomiendo lo del ser anticasta, es como un buen laburo, como se gana bien, sí, en el negocio de ser anticasta. Estás bastante caliente, noto, ¿eh? ¿Yo? Sí, viniste como medio vengativa. Es tu etapa entre sí. Calesi y Estiuso. Sí. Es mi momento, tengo derecho a una pequeña venganza personal. Sí. Vieron que hay una frase muy popular entre nosotros, que es que al odio se le gana con amor. Yo creo que es cierto, pero yo creo que al odio también se le gana con resentimiento bien organizado. Una buena gestión del resentimiento. Y lo dejo. El orco aplaude el resentimiento. Estamos en una. Mamá. Eso, gente, no jodamos. Y lo voy a dejar piñado porque después lo voy a retomar. Y hoy me tocó un poco más que tuitear, es hablar un ratito. Y Pedro me convoca con un disparador que es el del mercado. Que también voy a retomar después. O tal vez no lo retomo y me lo meto en el orto y hablo de lo que yo quiera porque Pedro tampoco puede darme orden, Sammy, realmente. Bueno. Pero eso seguramente lo vaya a retomar. Bien. Después de desvariar un rato sobre otras cosas. Hay un manual para mí de perder elecciones que arranca con, no estoy señalando con el dedo, no hice lo mismo en diciembre. Espero no tener razón, que a la Argentina le vaya bien, que esto más o menos camine. Ya 2 meses y pico después uno ya podría darse cuenta de que esto, de que al final tenemos razón, ¿no? Digo, y esto está saliendo, se pone más denso cada día, cada semana, cada minuto, y creo que va a terminar mal. Eso ya no finjo que no. 2 meses capaz es muy rápido para dejar de fingir que no. Ya no fijo que no. Y creo que un factor clave es que es un tipo que va muy al frente, que no está buscando la oportunidad para retroceder y eso también es una cosa a tener en cuenta. ¿Cómo llegamos hasta acá?
¿Cómo terminamos en esta situación? Debe haber muchísimas respuestas, pero voy a pensar en tres. Dale. La gente nos odia más de lo que sabíamos. Sé que es fuerte decirlo así. Nos odian más de lo que... ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo, sí. Nos odian más... ¡Sí, nos odian! Nos odian. Más de lo que estábamos dispuestos a aceptar, de última, si quieren que sea más amigable en la expresión. La segunda, y está profundamente vinculada, es que gobernamos muy mal estos últimos 4 años. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué mal gobierno! Bueno, y la tercera, para también reconocer virtudes por allá, ellos armaron una oferta electoral que para mí entendió mejor los deseos y demandas de los argentinos que nosotros. Sí, armaron una oferta electoral que entendió mejor las demandas y los deseos de los argentinos que nosotros. Qué taradito, ¿no? Bueno, es desde el amor la confianza. Empecemos por lo tercero, esto que ellos armaron, que es imprescindible además para entender cómo enfrentarlos. Creo que una primera pregunta importante es, ¿cuál fue el contrato electoral por el que los tipos llegan a donde llegan? ¿Qué tenía dentro ese contrato electoral? Uno rápidamente puede decir que lo llamativo es terminar con la casta, terminar con la inflación. 2 meses y medio después ya podemos más o menos darnos cuenta de que la inflación está bastante peor y que también hay casta para rato. Entonces uno pensaría que ese contrato electoral ya está roto en algún punto. Pues no parece que estén ordenando sus prioridades o su plan en función de esos 2 puntos del contrato electoral. Pero ahí hay una cuestión que me parece fundamental, que es ninguno de los acá presentes es el que firmó ese contrato electoral. Entonces, ¿cuál es el temporizador? Digo, ¿en qué ritmo se define que ese contrato electoral ya está roto? ¿En los nuestros, que no lo firmamos? Salvo que acá haya alguien que votó a Milei y ya muy rápido se arrepintió a un nivel que quiso venir a Orcos Anónimos. O algún infiltrado. Eso puede ser. Hay un infiltrado seguro. A ver, prendan la luz. Levanten la mano quien se infiltró. No entendía cómo funcionaba. Levanten la mano quien es servicio. Vamos. Aplausos a los servicios. Es insólito lo que está pasando. La agenda está muy loca. A lo que voy con esto es que no vamos a nosotros ser los que setean el temporizador. Evidentemente tenemos que estar dispuestos a escuchar el tiempo de los que firmaron ese contrato electoral. Sé que suena un poco polémico, pero hay que entender, no para adaptarse a esa paciencia, pero conocer la paciencia de una mayoría de argentinos y argentinas para considerar cómo volvemos a la conversación. A ver, perdón que me olvido de algo. Tranquila, Ofelia, no pasa nada. El Orco es muy paciente y además te quiere mucho. Ok. Para ser más decorosa, yo creo que nuestra interlocución con la sociedad hoy está rota. La interlocución de la política con la sociedad, del peronismo con la sociedad está muy rota. La del peronismo con el propio peronismo está un poco rota. La del peronismo con su propia militancia y con su propio electorado. Y creo que la señora tarea de esta época, de esta etapa, para ser más precisa, es recuperarlas una por una. Es recuperar el lugar en la conversación. Es recuperar una capacidad de interlocución. Y ahí voy con una pregunta que tal vez es un poco polémica, pero creo que es importante. ¿Somos capaces, en esas condiciones, de evitar los resultados o necesitamos los resultados para volver a entrar a la conversación? Da un espacio. Es decir, ¿tenemos la capacidad organizativa y política de detener este desastre o, por el contrario, este desastre es condición sine qua non para que nosotros volvamos a tener capacidad organizativa y política? Evidentemente, la primera. La gente grita la primera. La primera, la segunda. Tal vez incluso, por momentos, sean las dos a la vez. Las dos a la vez cierra. O sea, intentarlo, pero creo que esa pregunta hay que tenerla en la cabeza también. La pregunta es bárbara, ¿eh? Gracias, Pedro. Compañera, es más grande el odio. Y yo si habilito esto ya no termina más, ¿eh? No, pues voy a censurar. Bien, perfecto, censura. Y creo que el problema de origen, y voy tirando las hojas que ya son parte del pasado. El problema de origen es que el status quo está destrozado, o sea, la normalidad ya no sirve, no es una categoría desde la que hacer política, porque la gente, y yo, o sea, la gente, bueno, digo, la realidad como la conocemos
es una categoría rota. O sea, que nuestro sentido de oposición a lo que pasa sea conservador, sea intentando retener lo que conocemos hasta ahora y no presentándole una alternativa igual de radicalizada, pero en el sentido opuesto, yo creo que es un problemón. Y que fue un problemón que sorteamos en la campaña. La defensa del status quo, del presente frente al abismo, cuando nosotros también tenemos que reconocer el abismo que éramos nosotros mismos en alguna medida y que tenemos que recomponer y recuperar en términos de expectativas, imaginación, programa, etc. Y sobre todo es importante para mí hacer ese laburo, porque de lo contrario vamos a terminar de perder nuestra capacidad de representación. Eso está en riesgo hoy. Si nosotros somos meros defensores del status quo, podemos terminar de entregarle la capacidad de representación y el sentido de rebeldía, cambio, incluso revolución, a tipos que están alineados en un sentido de posthumanidad y de servidumbre al mercado. Ese es un riesgo tangible, ese es un riesgo que me está persiguiendo y que solo se puede evitar empezando a imaginar qué podemos poner enfrente. A mí no me gusta entrar en una lógica. Bueno, mismo estoy hablando poco, hice el chiste de lo del misterio, porque necesito procesar bien lo que estoy, tener en claro que lo que estoy por decir tiene alguna profundidad, alguna reflexión encima. No digo que esto es una regla e imponerla a los demás, de hecho el peronismo, algo que para mí tiene que aprender es a diferenciar los roles y asumir que hay roles diferentes de cada uno, de cada otro, y poder tener una estrategia complementaria en ese sentido. Pero lo que voy es, en las alarmas permanentes del presente, yo no quiero ser doña instituciones, doña las costumbres republicanas. A mí no me interesa que alguien lo haga con la mejor de las ondas. No es mi estilo, realmente, no es mi perfil. No, tampoco serviría que sea yo la que se pare con la Constitución en la mano frente al Congreso, como no es un tema de physique du rôle. Pero no pueden ser... Voy a hacer una metáfora de fútbol y yo no sé de... Muy bueno, Ofelia, la voy a entender. Es lo primero que te entiendo, ¿verdad? Es como una, me da una sensación de que son como 20 jugadores de un equipo. Ya arranca raro. La verdad que no quiero incurrir en el mansplaining, pero... O sea, en la cancha hay 22. En la cancha hay 22, sí. Bueno, ellos ni arquero tienen. Bien, necesitan. Bien. Milenio era arquero igual, pero bien. Bueno, me estás cagando. Perdóname. Ni necesitan arquero, son 20. Entonces es 21 esta vez. Bien. ¿En qué me metí? Está rarísimo esto, gente. Son 20 jugadores y solo tenemos un arquero. O sea, estamos jugando a intentar atajar cosas jamás ninguno siente que uno vaya a entrar al área. Y Scioli es ministro de ellos. Está raro, la verdad que está raro. Bueno, chicos, si repito esta charla, como que saco la del fútbol, pongo algo como el segundo disco de Taylor Swift. ¿Tenés algo con el fútbol? Porque hasta durante toda la campaña venías con Mbappé, sí. El teorema de Mbappé. No lo voy a hacer ahora. No, obviamente que no lo vas a hacer ahora. Bien. Pero a lo que voy es, pareciera que nosotros nunca somos una posible amenaza para el sentido que ellos le proponen a la Argentina. Como una cosa de que se les prenda una alarma de, yo estoy cambiando las reglas del juego y las cambio para mí, para el que viene. Y que sea como, así que ahora la cosa se hace con DNUs de 200 páginas. Mira qué interesante y qué rápido. Tengo uno preparado. Digo, es metafórico. No tiene que ser literal, pero tenemos que tener nuestro DNU en algún sentido. Tenemos que poder salir a discutir lo que le están proponiendo a la Argentina, proponiendo otra Argentina. No solamente aferrándonos a la que está hasta ahora. Si bien tendrá cosas muy valiosas, pero para mí la realidad hoy pide otra cosa. Si para mí hay que construir nuestro DNU, por llevarlo al idioma del presente, lejísimos estamos de tenerlo. Y me voy a poner en ortiva mal, pero porque estoy en una... No sé, a ustedes les debe pasar lo mismo igual, depende del día. Pero estoy medio odio a todos, todo el tiempo odio a todo el mundo. ¿Están en esa? ¡Sí! Lo odio a Pedro mal. No, lo adoro a Pedro, de las pocas personas que... Bueno, pero estoy como modo odio a todos y digo, ¿qué verga estamos discutiendo? Por momentos, paseo nuestra propia discusión y digo, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Como que hay una cosa, sea por la positiva o por la negativa, como un desfile de nombres, a ver, para ser más clara. Sea remarcando defectos o por la negativa, es como, si el culpable fue la Cámpora o Alberto, fue Guzmán o fue Culfas, a mí me chupa la pija. O sea, pero no porque no haya que hacer un balance de esa experiencia y me interesa en la medida que lo que estamos procesando ahí son ideas de verdad. Digo, ¿de qué forma se ejerció el poder? ¿O con qué programa? ¿O
al servicio de qué interés, pero como el desfile de purga, o sea, es una pasarela de tiremos piedras, a mí no me queda cómodo o no me parece que tenga que ver con la época o algo que me preocupa de manera permanente es, yo tengo una obsesión que es que sí, intentar que si un amigo mío no tan politizado pasa por al lado de mi conversación, le genera algún tipo de intriga. Esto no le despierta nada a nadie más que a nosotros, de alguna manera. Y lo mismo por la positiva. Y yo entiendo igual, porque hay un nivel de orfandad que uno está en esa, pero... Va alguien, cualquier, va, o sea, va uno, 20 minutos a C5N y ya es inmediato el próximo presidente del peronismo. Es el conductor del peronismo, indudablemente es el nuevo conductor del peronismo. Es el próximo presidente en el 27. Me gustó eso que dijo ahí. Capaz podemos quedarnos en lo de, me gustó lo que dijo ahí, ¿no? Y decir, ¿qué dijo? Estuvo bueno, fue esto. ¿Cómo lo empleamos? Porque es como una cosa un poco esquizofrénica, ¿no? Digo, chicos, ¿de qué presidente estamos hablando? ¿Quién lo va a votar? Sí, al gato silvestre. A tan adorable candidato, pero no por la persona en sí, digo, porque todavía no estamos en condiciones de ganar ninguna elección, aunque la cosa esté muy rota, no estamos en condiciones de ganar ninguna elección, y menos de pensar que nuestra fuerza política ahora es capaz de organizar sus discusiones y su agenda en función solamente de ganar una elección y no de reconstruir un programa con el que después tenga algún sentido. Y eso es lo que me enojé como demás, pero no. Lo que a mí me tiene un poco loca. Porque lo que venga no es la oportunidad perdida del 19, que igual ya era jodida y era con algún... No sé cómo me está saliendo como en inglés esto, soy una hija. ¿Cómo? Si lo llevo a decir en inglés, Bonda directamente me corta el micrófono. No, pero como se llega con una carga difícil al 2019, pero al lado del país que van a dejar estos tipos... Eso va a estar hecho mierda en serio, ¿no? Y si no sabemos qué queremos hacer, si no tenemos primero capacidad de persuasión, ninguna de las demás discusiones importan. Ni el candidato, ni nada. No importa ninguna de las demás discusiones si no recuperamos nuestro lugar en la conversación y un proyecto para la Argentina que valga la pena. Porque hay como una comodidad en la inmortalidad del peronismo. La historia nos muestra esa inmortalidad. Pero yo tengo una duda que es... Una cosa es la inmortalidad del peronismo cuando lo enfrentan o cuando intentan destruirlo. Otra cosa es la inmortalidad de un peronismo suicida, digamos. Y eso es una cosa distinta. Y yo creo que no hay que a la historia agarrarla a gusto en ese sentido. Y somos muy responsables de parte de lo que pasa con nosotros mismos y también con el resto de la Argentina. O tal vez yo soy muy de autoflagelarme, pero es lo que siento. Es lo que siento. Creo que hay lugar para una gran batalla interna final. O es inevitable, no sé si es que hay lugar, pero que sea de ideas prácticas y realistas, que en esa discusión, que puede ser temperamental, lo que se esté cruzando, lo que nos estemos revoleando, sean cosas que tengan que ver con la realidad material de alguna persona, ¿no? Y ahí voy a ir como a lo que ordena esta charla, porque si no es abrir como demasiadas cosas a la vez. Es difícil para mí hablar del mercado sin hablar del Estado, entonces voy a hablar primero del Estado. Y es feo llegar a este punto, pero creo que es lo que pasó. Del Estado, a ver, no pareciera que a la gente le importe tanto que el Estado esté en una situación de amenaza. Y yo creo que eso tiene una explicación, que es que la gente, en la medida que le es posible, privatiza su propia relación con lo que nosotros llamamos derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que la gente, en la medida que le es posible, si puede elegir una escuela privada, prefiere elegir una escuela privada. Si puede tener obra social o prepaga, prefiere tener obra social o prepaga. Si puede andar en moto o en auto en vez de un colectivo, va a elegir andar en moto o en auto. La gente establece una relación privada con sus propios derechos. Y eso habla del fracaso en alguna medida del Estado para ofrecer esos derechos de la mayor calidad posible y con la mayor dignidad posible. Entonces, para defenderlos y ponerlos de vuelta sobre la mesa, tienen que ser distintos y tienen que ser mejores. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero digo, creo que hay que... A partir de la base de que habitamos ese sentido común en este momento. Tiro dos, como un contraejemplo. Como de la misma manera que va a sonar muy tilingo, pero después les juro que lo voy a reparar. De la misma manera, en Estados Unidos, en Nueva York, en el subte, viaja en el mismo vagón un CEO y un mozo. Eso no pasa en nuestro transporte público y por eso
y insólitamente, y habría que avisarle a Toto Caputo, que habla en primera persona de hacer sacrificios por los nuevos precios del transporte, tipo, en tu vida te ha subido un colectivo, señor Toto Caputo, pero bueno, está bien. Y de la misma manera, contraejemplo, reparando, un argentino que se fue a vivir a Estados Unidos, si se tiene que hacer un conducto en la muela, se viene a Argentina a hacerse un conducto en la muela. Entonces no es ni tan tan, ni muy muy, es la frase. Sí, exactamente, Ofelia. Ni tan tan, ni muy muy. Esto es una pelotuda lo de estos ejemplos, pero a lo que voy es, el trabajo pendiente es quirúrgico. Porque cuando yo hablo como de lo que creo que es el sentido de la época, creo que tengo que hacer necesariamente una aclaración. Yo no creo que haya que ser complaciente con la época, complaciente o demagógico con el sentido común. Pero hay que entenderlo, o sea, hay que empezar por entenderlo, reconocerlo para pensar cómo combatirlo, porque yo además no soy de la idea, que ahora ya está terriblemente instalada, lo larga que lo estoy diciendo, esto yo no lo tengo anotado, pero bueno, algo que se volvió muy normal, que es que los focus group, el sentido común efímero de la sociedad en un momento, conduzca a la política y que la política nunca tenga la pretensión de conducir y convencer a su sociedad. Eso entiendo que lleva un rato largo siendo parte de la mecánica de la política argentina. A mí me contaba Manu Socias, un amigo, que yo ni había nacido, pero lo voy a contar, que cuando fue la elección entre Duhalde y De la Rúa, había un problemón en esa elección, que es que si vos medías, encuestabas la convertibilidad, la gente decía, aguante. Y tenían una disyuntiva, ellos como candidatos, que era insostenible. Ese sistema, pero si lo decían, estaban yendo de manera lineal en contra del sentido de esa época, de alguna manera. Y hay gente haciendo cuentas porque dice, a mí ya me dolía la espalda en la elección Duhalde de la Rúa, ¿cómo que no había nacido? Pero efectivamente, vos naciste un año más tarde. Sí. Bien. Y lo que él me contaba es, a Duhalde le cuesta la elección poner en duda, o entre comillas, la continuidad de la convertibilidad. Entonces, digo, lleva un largo tiempo la política frente a la encrucijada de cómo torcer o convencer a la sociedad en vez de tener que hacer demagogia o complacencia con lo que siente en un momento determinado. Pero sí creo que a la época primero hay que entenderla para después pensar en la posibilidad de ejercer ese convencimiento o de contagiar otra cosa posible. Entonces creo que nuestra retórica, o sea, nuestra manera de hablar del Estado murió de alguna manera. Y tiene que ser una nueva, tiene que ser una que reconozca esos límites y que reconozca el cachetazo que le pusieron a esos límites. Y a qué tipo de vida responde. Aunque incluso tengo la certeza de que esa aspiración va a fracasar. Porque este es un proyecto político que va a eliminar a la clase media. Mucha gente se va a enfrentar al deseo de tener escuela privada, al deseo de tener obra social y a la imposibilidad material de tenerla. Eso va a ser recontra concreto, pero eso significa y se traduce inmediatamente en que esa gente diga, siento orgullo por las escuelas públicas, siento orgullo por la salud pública. No, se va a sentir atrapada en una lógica de descarte en una situación de crisis. Nosotros tenemos que poner de manera clara una alternativa o una idea para esos espacios, para habitar lo público, que convoque a esa gente con el mismo sentido que tenemos nosotros, pero eso es reinventando. No es diciéndole, bueno, acá al menos te estamos recibiendo. No debería alcanzar con eso. Y menos para nosotros. Tenemos que ser, creo que, más fantasiosos. Y nuestra retórica sobre el mercado para mí también está muerta. A ver, ¿existe tal cosa como el poder económico? Claro que sí. ¿Existe tal cosa como las corporaciones? Claro que también. Un problema grande es la concentración, y en relación a lo que acabo de decir, se va a notar, si estos tipos desarrollan ese plan, que vamos a pasar a ser un país con alguna gente muy rica y otra gente muy pobre. No va a haber mucho en el medio. ¿Sí? Cuando seamos Irlanda, no vamos a ser Irlanda realmente. Digo, en los tiempos que por alguna razón tétrica nos hacen imaginarnos. No es verdad lo de esos tiempos, por si alguien se preocupó. Ya existen esos países se diseñan con esas políticas, con las mismas que están llevando adelante. Porque hay como un supuesto casi religioso, que es que hay una maleza estatal, una maleza que atravesás y esconde y tiene capturado, secuestrado al dios mercado, que es más potente, que es más justo, que bueno. No hay mercado sin regulación ni capacidades estatales. En los países más pobres del mundo, en donde no hay moneda propia o control sobre el territorio, no hay mercado. Esto es más o menos así. Y me lo explicaba como de manera, una metaforita muy boluda, Martín Reido, que dirige Fundar, me decía, si vos, tipo Ford, ubican el meme de Michael Scott, tipo, explícamelo como si tuviese 5 años. Me decía, si vos sacás los semáforos y las reglas de tránsito, no vas a tener menos accidentes. Y esto funciona así.
Si vos eliminás capacidades estatales, vas a tener menos y peor mercado. Entonces tenemos condiciones para... Lo voy a explicar con una teoría sobre Game of Thrones. Game of Thrones es una serie que a mí me fascina. Empiezo aclarando. ¿La vieron? Bueno, a los que no las vieron se los voy a spoilear porque años han pasado. Son boludos. Véanla. Y spoileada. No, bueno, es una serie que me fascina, pero cuando me enfrenté a la séptima y octava temporada dije, ¿qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Me están boludeando. No me estaban boludeando, eran esas las temporadas. Y para mí una clave de por qué son tan malas esas temporadas, o sea, la verdad es porque son las mías que se hicieron sin los libros, pero tampoco voy a poderme hablar tanto de lo que vemos. La verdad es que no era la idea, pero no me voy a meter tampoco en el contenido. Para mí es porque en la séptima y en la octava empiezan a hacer algo que Game of Thrones antes no hacía, que era que sea muy claro que hay buenos y malos. Es como que de repente en la séptima está Daenerys en el dragón y la ves como que hace esto con la ceja, como está mala ella, está mala y perdida. Y lo ves a Jon Snow que es como un cachorro. Igual él siempre fue medio cachorro, no es buen actor, pero... Pero hay algo de que lo lindo de Game of Thrones para mí era como la complejidad de que no era una cosa de buenos y malos, eran todos en sus contradicciones y la fascinación de esas contradicciones. Bueno, todos pichetos eran. Bueno. ¿A qué carajo voy con esto? La verdad, porque entre el equipo de 20 jugadores y Daenerys... No se entiende. ¿Qué estoy haciendo? Volvé a la cueva, Ophelia. No, a lo que voy... Es que nuestra retórica para discutir eso y discutir el mercado, yo sé que no estoy trayéndole una gran revelación al peronismo, que es algo que es parte fundamental de su historia, pero a veces está bueno repetirlo. Nuestra manera de dar esa discusión con la sociedad, no puede ser que el mercado es malo y enemigo, o sea, no puede parecer eso cuando estamos hablando, no puede quedar necesariamente esa sensación. Y aclaro algo rápido, no es por un tema de modales. A mí eso me chupa bastante huevo realmente y se puede más o menos notar. Y a los que le importaba mucho los modales también pasó a chuparles un huevo realmente, porque los que estaban escandalizados, los que vivieron escandalizados por Cristina, ahora les parece normal un tipo que tuitea a un gobernador con cuatro periodistas cogiéndoselo. Bueno, no quiero pensar en él. Como bueno, los modales no era tan el problema. Evidentemente no. A lo que voy es, no es porque esto lo planteo por un tema de modos o de formas, de que hay que ser amigable y armonioso. No. Creo que la razón por la que no hay que ponerlo en esos términos es porque el mercado, hoy por hoy, es un significante vacío. O para ser más clara en lo que voy a plantear, no hay una sola manera de definir al mercado. Así como no hay una sola manera de ser empresa, no hay una sola manera de ser empresario, así como no hay una sola manera de ser trabajador. De hecho, hay millones ahora mismo. Estamos en una época distinta en ese sentido y lo voy a ordenar en relación al trabajo. El trabajo, o sea, hoy hay muchas maneras de generar ingresos. Está la más clásica, o sea, un trabajo registrado, que puede ser privado o puede ser público. Si es público, además, tiene todo un universo porque puede ser desde un diputado nacional, súper, súper gasta, un diputado nacional hasta un policía, ¿no? Digo, todo eso comprende el universo del sector público registrado. Pero no quedó ahí. Después tenés una mitad y mitad, que es la economía, no mitad público-privado, sino mitad registrado, mitad no, que es la economía de plataformas, Rappi, Uber, qué sé yo, que nos enfrentamos a un dilema que es que capaz vos vas a hablar con un Rappi y le decís, el convenio colectivo de trabajo, tus derechos, y te dice, escúchame, mi prioridad hoy por hoy es elegir a qué hora prendo la aplicación y me pongo a laburar. Y para mí eso es bueno, para mí eso es una virtud, eso alivia en alguna medida mi vida. Eso entonces hay que conceder que no existan derechos o que sea sin seguridad, ¿verdad? No, pero hay que entender esa dinámica de generar ingresos o de querer, o esa forma en la que querés trabajar, o esa nueva dinámica. Hay que entender los problemas. El universo del emprendimiento, de inventarte tu propio trabajo, también tiene una escala muy larga de posibilidades. Es desde el emprendedor más globalizado, que es tipo, soy programador, trabajo para India, gano en dólares, mueran. No, muy bien. Eso, no, mueran no, mueran no. Ya estás matando. ¡Pará! No, pero fue como un tema de tipo, que viene andando. Ah, ok. Bien. Es importante programar. Bueno.
Pero también en su versión de economía popular, un vendedor, un chabón que va a vender medias, o en su versión de emprendimiento chiquito, una mina que dice... Me pongo un canal de YouTube. Que es una mina, me pongo un canal de YouTube. Total, Pedri, sos emprendedor. Sos emprendedor y te superás. Bueno, pero también puede ser una piba que dice, me pongo un coso para pintar uñas y hago un Instagram. Bueno, todas esas versiones. A lo que voy con esto, pues puedo seguir con, diciendo ejemplos por horas. Sí. Doctores. Bomberos. Oficina. Bueno. Doctores, bomberos, oficina. Oficina es un trabajo. La gente ahora va a trabajar sobre una persona porque es una cosa del costo. Bueno. No, a lo que voy es que en esas múltiples formas de trabajo, en esas múltiples formas de generar ingresos, también hay múltiples formas de relacionarte con el Estado, con el mercado, con tus derechos, con la, digo, con la jerarquía social del trabajo, o sea, tener jefe o no tenerlo, con la capacidad de ahorro, con el ocio. Es básicamente una mega fragmentación y creo que es importante. Y aparte, Levarrio cerraba con algo que iba por acá, o sea, no por acá, pero que traía esto a colación. Sin el pensamiento político del siglo XX, el trabajo era el organizador, no solo de la vida, sino de la sociedad y la política. Era como el significado ontológico desde el que se ordenaba la política y la sociedad. No es raro que en un universo laboral hoy tan fragmentado tengamos de su mano una fragmentación total en los demás planos de la vida. O sea, me parece que tiene sentido histórico que uno construye sus sociedades a espejo de sus relaciones laborales o de sus relaciones de trabajo. Entonces, creo que es importante hacer esa asociación para entender por qué entonces ahora, y desde un punto al otro, desde las relaciones políticas hasta en los consumos culturales, no sé si les pasa como una cosa de te encontrás con una cuenta que tiene 14 millones de seguidores y decís, ¿quién? Chota sos. ¿Y por qué hay 14 millones que saben y yo no, realmente? Porque ahora vivimos una época culturalmente que te permite que vivan convivan miles de universos que tal vez nunca se crucen entre sí. Sobre eso estamos más o menos deambulando. Y creo que aunque sea muy difícil, la discusión, digo que las preguntas que nos tenemos que hacer, la discusión que tenemos que dar, tiene que ser representativa, la alternativa que tenemos que construir tiene que ser representativa de esa complejidad, de ese mosaico, de esa multiplicidad. Va a tener que ser una respuesta compleja, no fácil, y creo que nuestra manera de relacionar, nos acomodamos en una manera de nombrar al Estado y de nombrar al mercado que es mucho, que simplifica mucho, que hoy es muy complejo. Y creo que hay que recuperar esa complejidad porque además creo que hay que, es una obviedad la que voy a decir, pero todos son igual de capaces que nosotros para entender sus conflictos, sus problemas y las soluciones que capaz les digas. O sea, bueno, me voy a poner de ejemplo a mí misma. Me parece bien, Ofelia. No le digan a mi psicóloga que no tengo, por eso no le lo voy a decir. ¿Por eso lo haces? Sí. No, pero porque, no sé, yo en un momento, cuando hice un video sobre los alquileres, y era un video de 5 minutos en el que hablaba de los códigos urbanísticos y las leyes de zonificación y demás, y cuando lo termino de grabar, lo veo, ¿no? Digo, esto es insoportable. Inmirable. Fue recontramirable, le fue re bien. Un montón de gente poniéndome, Ofelia, te odio, te mataría, pero me gustó este video. Que no es un comentario tan lindo, pero tiene algo lindo, que es que les gustó el video. Bueno, en fin. A lo que voy es que, yo creo que todos estamos listos para dar esas discusiones con la complejidad que le corresponde. Y me voy a, tal vez, zarpar, pero yo creo que ninguna de las prácticas políticas, comunicacionales, técnicas que conocemos hasta ahora sirven casi para nada. Pará, viejo, pará un poco. Nos está matando, negro. Y toma agua. Soy una pendeja desubicadísima. No, y en eso el otro día hablaba con Nico Spaca, el primo de Pedro. El prefe. Que, por si alguien no sabe, la abuela de Pedro lo quiere más a él que a Pedro. Sí. Así lo describo. Sí, es así. Gran persona también, que tiene dengue. Así que le vamos a mandar un saludo, pues esta ciudad está abandonadísima también, es algo que tiene que decirlo. Está muy complicado. Se siente mal, no sabemos si tiene dengue. La diagnosticó Ofelia. No sabemos. No. A mí él me dijo, tengo dengue. Bueno, está bien. Lo que es la interna familiar. ¡Guau! Tan peor que nosotros ustedes. No, y porque vieron que ahora en redes sociales, también muchas veces hablo cosas con Pedro y yo estoy desquiciada y él tipo, qué bien que no tengo Twitter. Bueno,
Y ahora es como que la onda es medición de peronismo, ¿no? Y como no sos tan peronista y vos no sos peronista, y un delirio. Pero está muy ese juego. Y hablaba de eso con Nico Spaca, que me parece como que ya está un poco obsesiva esa dinámica, y me dice, lo que yo creo es que hay un problema en pensar que hay que buscar las respuestas del presente en las respuestas que encontró Perón en aquel entonces. Tal vez de lo que se trate es de entender qué preguntas se hizo Perón para alcanzar esas respuestas. Ir a buscar las preguntas que se hizo Perón para alcanzar esas respuestas, para formular nuevas preguntas en el presente y encontrar, por ende, sus nuevas respuestas. Porque esta Argentina es un quilombo, y a mí a veces me paranoiquea algo de lo que escucho de la que entramos, pues como, tranquilo que esto en marzo se cae. Y... bueno, ¿a qué costo? ¿Y qué viene después de eso? O para el otro lado, o en los que son más pacientes, como bueno, no, esto va a salir mal, pero hay que esperar y vamos a ganar las elecciones, o lo que decía antes, los candidatos a presidente. Bueno, ¿para hacer qué? Porque tenemos un ejemplo muy... estoy acariciando un fósforo. No sé de qué es metáfora esto. No, pero tenemos un ejemplo reciente muy claro de los problemas de ser oposición de manera cómoda, o cliché, no sé qué palabra usar, que es Juntos por el Cambio. Nadie tuvo una oposición más fácil de hacer que esos muchachos. O sea, nosotros le hemos hecho fácil el trabajo de oposición en el último periodo. Y ellos se acomodaron más o menos ahí, se confiaron más o menos ahí, y apareció otra cosa. Hoy, bueno, no sé si me puedo explicar cómo eso se dinamitó y ahora tiene distintas expresiones. Algunos son felices, algunos son infelices. No me importa realmente la felicidad de los miembros de Juntos por el Cambio en este momento. Pero a lo que voy es que ya no hay lugar para sentarse a esperar, digamos. Que no es lo mismo que recontrapudrir todo. Es tener algo preparado, tener en claro qué queremos hacerle a la Argentina, qué Argentina queremos ver. Yo siento que a veces no está claro, y digo más, a veces siento que estamos muy acostumbrados a narrar nuestros obstáculos y a narrar nuestros bloqueos, y a veces no están bloqueando nada, no están obstaculizando nada. Y eso es, para mí, una síntesis muy clara del gobierno anterior. Porque uno dice como, ¿y pero cómo haces con el Poder Judicial, los medios, las empresas? No tuvieron que esforzarse mucho, porque tampoco teníamos una pelea clara que ellos tenían que bloquear. Entonces no nos acomodemos ahí, en narrar nuestras excusas. A mí no me interesa narrar nuestras excusas, porque en general terminamos viviendo, especulando derrotas para finalmente no dar ninguna pelea. Bueno, tengamos claro cuáles son. Si no, la magia nos concede que no existan esos obstáculos, ¿qué 15 cosas le hacemos primero a la Argentina? ¿Qué 15 cosas queremos ver primero en Argentina? Siento que eso no termina de existir y no me preocupa su no existencia, porque no es tan fácil. Me preocupa la no existencia o el no protagonismo de esa discusión por sobre otras. Totalmente, o al menos en algunos amiga. Ámbitos. Espectacular. Pero porque a mí además no me gusta la parte deportiva de la discusión, digamos, en la que se trata de voy a decir algo tan de periodista de mediodía de TN, como que cambien los colores políticos y... ¿por qué no lo digo mejor? Lo descarto. No lo digas. Pero lo que iba a ir es como, no me interesa la parte deportiva de todo esto en el sentido de que a mí no me tranquiliza no saber qué queremos hacer. Aunque tenga la sensación de que lo que ellos hacen, lo que están haciendo va a salir mal, no me tranquiliza que no sepamos qué queremos hacer nosotros, no me va a tranquilizar nunca, porque en el momento que elegí la militancia política para ser la protagonista de mi vida, lo hice porque estoy convencida, creo que todos acá tenemos la loca idea de que a la realidad no solamente se la observa o se la ataja, sino que hay que transformarla y que la escala de esa transformación dependerá de nuestro compromiso, nuestra voluntad, nuestras ideas y nuestra valentía. Eso ahora no está tan a la vista como en otros momentos de nuestra propia fuerza política. Y creo que ellos son muy soberbios. Son muy soberbios. Es inevitable que se choquen contra la pared. Cuando fracasen, porque sé que van a fracasar, cuando eso pase... cuando eso pase, su soberbia, su tipo de carisma va a caer a la par. Se va a hundir a la par. Nosotros tenemos que tener preparada una versión didáctica, confiable y realista de lo que queremos hacer en Argentina.
Yo me voy a estar dedicando a ese trabajo de manera obsesiva. Eso decidí para mi vida. Pero obviamente conmigo no va a alcanzar. No soy tan brillante. Pero creo que esa es la tarea que tenemos que darnos paralelamente a la resistencia como la conocemos, digamos, ¿no? O a la oposición como la conocemos. Porque yo además, y estoy ya por cerrar, por si alguien estaba preocupado por lo larga que la hice, yo siempre digo que soy hija, primero, de la democracia, porque no conozco otra cosa, segundo, del kirchnerismo, porque ahí me sumé a la política, y tercero, del feminismo, porque es el movimiento que me hizo reinterpretarla. Pero una no puede ser hija para siempre. Y es raro, pero siento que en alguna medida soy madre del periodo 2019. Soy madre del periodo 19-23. Me tengo que hacer cargo, o sea, todos nos tenemos que hacer cargo de lo que parimos, que es una cosa muy deforme. Yo quiero vengar esa experiencia. Quiero volver a convencerme de que somos capaces de tener un segundo hijo. Una nueva versión de nosotros mismos que nos dé orgullo y que sea otra de las huellas tan importantes que nuestro movimiento fue dejando por la historia. Yo quiero pensar que tenemos esa posibilidad todavía. Y se lo digo sobre todo a los compañeros y compañeras que a veces les cuesta mucho abandonar la nostalgia. Entiéndanme a mí. Fin. No. Entiendan, Ofelia. No, entiéndanme a mí, porque yo entiendo la magnitud e importancia de ese proceso, pero yo lo represento siempre con el mismo chiste, que es, mira, yo tenía 10 años cuando... si esos eran los mejores años de la Argentina, yo tenía 10 cuando fueron. Me parece una paja tener 10 años en el mejor momento de tu país. Me gustaría más que los mejores años de la Argentina, vivirlos más grandes... o por sacarlo de la boludez, pensar que están por venir. Entonces, para eso es una frase ya bastante conocida, inventamos o erramos. Estoy convencida de eso. Y quiero que Pedro, lo voy a guionar a Pedro. De una. Hola. Hola. Soy Pedro. Soy Pedro. No, bueno, lo que quiero es, porque iba a robarla, yo tengo algo muy, con Pedro compartimos muchos ámbitos de hablar. Hoy hablo sola y está buenísimo tenerlo como... Bueno, en fin. Y yo hago mucho algo que es como... hicimos una gira de unidades básicas una vez, no sé qué. Y, una vez, no, el año pasado. Sí. Y como que yo hablaba primera y él segundo. Entonces yo lo que hacía era como capturar lo que él decía y como yo hablaba primera, después se lo robaban las próximas. Y como que le iba robando la línea y él como que llegaba desnudo a tener que hablar y era lindo como verlo, tener que inventar cosas nuevas mientras yo le robaba todo lo que él mismo había pensado. Pero ahora... Se ríen. Somos gente mala. Bueno, pero ahora en vez de robarte, te digo como, decilo vos. Tú, lo que vos decís de el individuo, las organizaciones... Bueno. No, lo que yo le decía a Ofelia es que según la lógica política con la cual yo me había formado, era bastante obvio que Massa iba a ganar las elecciones, o sea, fíjate, porque contaba con el apoyo de todas las organizaciones, o de casi todas las organizaciones libres del pueblo, de los partidos políticos más importantes, del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, si bien no había dicho votemos a Massa, bueno, más o menos lo había dejado trascender, la CGT, las organizaciones sociales, incluso la UIA, hasta la sociedad rural había llamado, o algún sector de la sociedad rural había llamado a votar por Massa, todos los clubes de fútbol de la Argentina. Dije, bueno, evidentemente, si todas las organizaciones acompañan a nuestro candidato ganará, porque las organizaciones se imponen por sobre los individuos, pensaba yo, hasta el 18 de noviembre. Que ganaron los individuos. Correcto. Una cosa lamentable la que pasó, pero tiene una ventaja. Me gusta porque esta hija de puta que me roba las líneas, esta línea que fue derrotada, no me la roba más, sino que me obliga a mí a decirla, haciéndome quedar como un idiota, explicando por qué yo estaba seguro que ganaba Massa. Es lindo. ¿Puedo ventilar otras cosas de ese orden? Oh, mejor que no. Ok. ¿No? ¿O sí? No. No puede, le tengo un cariño. Bueno. No, digo,
Y me parecía que estaba bueno que él traiga este concepto porque... Soy Parrilli, gente. No, porque estaba bueno traer este concepto porque eso es una noticia lamentable de la época, pero también tiene una pequeña ventaja. Que es que fui muy catastrófica en mi manera de leernos a nosotros mismos. Creo que también a veces exagerar ayuda a encaminar después. Pero fui catastrófica pensando en que también el nivel de incertidumbre y orfandad en el que estamos en ese clima de época tiene una oportunidad, que es tener más a mano la autogestión de lo que vamos a representar, quiénes nos van a representar, con qué programa nosotros vamos a armar ese programa. Ahora nos toca a nosotros en alguna medida. Tenemos nosotros la pelota. De volei. Pasemos el alguno de nuestros 19 compañeros. Nosotros tenemos... nos toca a nosotros, nos toca a ustedes. Lo va a elegir la gente, en definitiva. Bueno, ¿qué soy? Santiago del Moro. Lo va a elegir la gente, quien se queda en la Casa Argentina esta semana. Lo va a elegir el Supremo. Pero creo que nos enfrentamos a crear de abajo para arriba esa alternativa y esa nueva posibilidad. Y a mí eso me entusiasma, incluso en un momento tan de mierda. Con la historia en el corazón, claro que sí, pero con el futuro en la cabeza. O sea, una frase medio boluda que estoy diciendo, pero con humildad para escuchar una época nueva, para entender una realidad nueva y ofrecerle respuestas, con la convicción y demencia que nos caracteriza, que es la de confiar en nuestras ideas, pero tienen que estar esas ideas primero. Yo, y para cerrar ahora sí, yo los conozco a estos hijos de puta. Los conozco bien a estos hijos de puta. Les vamos a ganar. A mí me hicieron todo y también me hicieron mejor. Eso se los juro, no tengan miedo nunca. La Argentina que se viene es la nuestra. Por eso, en el medio de la tragedia, ocupémonos de armarla, de tenerla claramente delineada para volver a invitar al pueblo argentino, que es el mejor pueblo del mundo, a tener un país a su altura. Muchas gracias, los extraño. Thank you.